Buenas noches, Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental. Es de estos juegos que incluso vale doble o el triple por todo lo que sucede, además de la victoria con 10 hombres. ¿Y cuáles son las claves de ese ascenso que ha tenido el equipo liberiano en las últimas fechas que incluso está en zona de clasificación? Muchas gracias. Sí, primero que todo, muy buenas noches para todos y darle la gloria y la honra a Dios por el partido, por el resultado, por el esfuerzo de los muchachos, que creo que ha sido muy, muy grande el desgaste hoy en la parte física. Y bueno, la sensación es que no fue un partido fácil, un partido muy complicado. El primer tiempo lo manejamos muy bien, creo. Evidentemente, al quedarnos con 10, pues tuvimos que de repente renunciar a algunas cosas que me gustan, que el equipo hace, que el equipo que es la tendencia de la pelota, el jugar un poco más asociado, ¿verdad? Y empezamos a jugar un poquito más directo. Creo que fuimos muy certeros a la hora de ejecutar el plan de juego que llevamos cuando nos quedamos con 10. Pero creo que esto es producto del resultado del esfuerzo del día a día, de la exigencia del equipo, independientemente de quién juegue. Hoy tuvimos varias bajas para el partido, pero creo que convencer a los jugadores de prepararse en el día a día, de que la competencia interna tiene que ser así, nos da este momento que estamos pasando, que creo que ha sido muy bueno, que después de la primera fecha creo que no fue el mejor partido para nosotros. Y bueno, hemos convencido al equipo de lo que veníamos haciendo, ellos no bajaron los brazos y bueno, hoy el resultado es que hemos ganado a un rival directo por zona de clasificación. Y bueno, como les digo, todo esto es producto del trabajo, del esfuerzo de los muchachos y como les digo siempre, doblamos rodillas allá adentro en ese camerino, le pedimos muchísimo a Dios que nos dé esta bendición y bueno, creo que hoy pues nos ha escuchado. Me hablar de esa practicidad que he encontrado con el equipo, porque luego de la expulsión no se vio diferencia alguna en la superioridad numérica, o inferioridad numérica en este caso que tuvo el equipo liberiano, bien replegado atrás, ordenado, con posibilidades claras. Eso no es trabajo sencillo. Me gustaría que hablara un poquito más sobre ese tema, de qué ha logrado establecer en el equipo para que mantenga esa base y ese juego tan importante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Primero que todo, que es lo que a mí me gusta como técnico. Yo soy un técnico que me gusta ser ofensivo, que me gusta que el fútbol sea vistoso. Y por eso, como les dije en el medio tiempo a mis jugadores, no iba a renunciar al ataque. Yo no iba a renunciar al ataque. Iba a ser ordenado, iba a ser un buen bloque, pero iba a meter jugadores que tenía en el banco, que nos dieron al final réditos, ¿verdad? De buscar al frente con transiciones rápidas. Y creo que hoy lo hicimos bien. Es trabajo de la semana. Aquí no vamos a engañar a nadie. Creo que hemos trabajado muchísimo ese tipo de cosas nosotros. Y bueno, como les dije en el medio tiempo a los jugadores, que no íbamos a renunciar al ataque, que íbamos a ser ordenados y que íbamos a tener buenas transiciones cuando recuperábamos la pelota y buscar el segundo gol. Creo que el equipo ha sido muy asertivo en ese caso, el equipo lo viene siendo. A veces lo más difícil para uno como entrenador es convencer al jugador, ¿verdad?, de lo que uno quiere, y creo que ellos están convencidos de la idea. Como les digo, de repente no fue tan vistoso como siempre somos, porque tenemos que ser sinceros, y en esto pues no me voy a echar flores, pero es un equipo que es muy vistoso para el frente, un equipo ofensivo, un equipo que siempre busca el marco rival, y hoy teniendo orden con un jugador menos, siempre buscamos transiciones rápidas para llegar a Cartaginés. Y así que contento por el trabajo de los muchachos, como les digo, por ser muy asertivos en lo que íbamos a hacer con un jugador menos en el medio tiempo.